I do things differently because I don't go by a rule book, because I lead from the heart, not the head. Now we can report that has just confirmed that Diana, Princess of Wales, has died. But someone's got to go out there and love people and show it. And I'm here to do good. It is not easy to express the sense of loss. Sin duda alguna, Diana, la princesa de Gales, fue una de las mujeres más importantes del Reino Unido. Y es que luego de la boda real, Diana se convirtió en una de las mujeres más famosas de todo el mundo. Pero una de las cosas que siempre ha llamado la atención de la gente es justamente la colección de joyas que poseía esta princesa. Y la pregunta que muchos se hacen hasta el momento es qué pudo suceder con esas joyas después de que ella partió de este plano. Para su compromiso con el príncipe Carlos, la princesa Diana eligió de la joyería de confianza de la familia real un anillo hecho con un zafiro azul de Ceilán con 14 diamantes blancos. Actualmente esa joya se encuentra entonces en la nueva princesa de Gales, Kate Middleton, quien la recibió de manos de su esposo, el príncipe William, como anillo de compromiso en el año 2010. Además, también la princesa Diana recibió del príncipe Fahd de Arabia Saudita como regalo de bodas un conjunto de joyas de zafiro que incluía aretes en forma de gotas de diamantes, mismos que actualmente son otras de las joyas heredadas por Kate Middleton. En otra ocasión, durante una visita a Canadá a mediados de la década de 1980, la princesa Diana también apareció luciendo un juego de aretes de mariposas de oro, y aunque no eran tan llamativos, no escaparon a los ojos clínicos de los fotógrafos, pues a más de 30 años después, vimos entonces como la conocida duquesa de Sussex, Meghan Markle, rindió homenaje a la princesa Diana y lució los pendientes que hasta entonces conservaba el príncipe Harry. Otra de las grandes joyas que utilizó Diana fue el broche de pluma Príncipe de Gales. En el año 1981, Diana lo recibió como regalo de bodas de la reina madre. Tras su partida física, se sabe entonces que este accesorio fue visto recientemente como un broche que utilizó la nueva reina consorte Camila, segunda esposa del príncipe Carlos. Los conocidos aretes de diamantes con perlas de los mares del sur los utilizó la princesa Diana en varias ocasiones. Este famoso juego de aretes también pasó a manos del príncipe Guillermo, quien se lo regaló entonces a su esposa, la nueva princesa de Gales, Kate Middleton, en el año 2019. Incluso Kate los lució durante la ceremonia de entrega de los premios BAFTA, que son los conocidos premios Oscar británicos. Y finalmente hay una famosa tiara llamada la tiara Spencer, que quizás es uno de los objetos más llamativos que la princesa Diana haya usado durante su vida. Fue el complemento elegido para la boda con el príncipe Carlos y también se le vio en otros eventos en el agitado calendario real que ella mantuvo durante su vida. Se sabe que la tiara volvió a la familia Spencer y además se utilizó en más de una ocasión, siempre en bodas. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.